Soldier Boys. ¡Avanzad! Nos han derribado. Estamos en territorio del Frente de Liberación Nacional. Escuche atentamente. Lance enseguida una bengala. Toma el lanzabengalas. ¿Sabes usarlo? Sí. Vete. Deprisa. Mantenga esa. Nos queda poco tiempo. Ven aquí. Escuche, es un avión de Naciones Unidas. Llevamos provisiones de urgencias a Darán. Son para su pueblo, por Dios santo. El pueblo soy yo. ¡Quieta! ¡Arriba! No hay armas, señor. Solo alimentos y medicinas. Destruya lo que no necesitemos. Pero, señor, no es un cargamento de armas. ¿Qué insinúa, teniente? Hemos cometido muchos errores. Usted es el error. Enterradlo. Correccional de Menores, California. Pon un poco más, Chuck. Eso está hecho, abogado. Si te comes esa bazofia, te tragarás cualquier cosa. Hasta me atrevería a decir que te gusta. Corta el rollo, Brophy. Ya. Esos bastardos chicanos están tramando algo. Así está escrito. Si matan a alguno, alguien tendrá que pagarlo. A eso me refería. Señor Toliver, por favor, acuda a la oficina. Vaya de una puta vez al despacho del alcaide. Le van a meter un puro de los gordos. Yo me largo, tío. Vale, tronco. Comandante, ¿ha perdido su uniforme, general? Quisiera presentarle a Jameson Prescott, presidente y propietario de Prescott International, fundador de Industrias Biotech. Toliver, permítame ir al grano. Mi hija lleva trabajando 2 años para las Naciones Unidas. Oh, me alegro por ella. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ayer supimos que el avión en que viajaba fue derribado cerca de la frontera de Vietnam. Nuestro servicio de información ha constatado que Gabriel no estaba entre los cadáveres de la tripulación. El avión fue derribado por el Frente de Liberación Nacional. Su líder se llama... Mok. Sí. Leo los periódicos. ¿Qué quiere de mí? Quiero recuperar a mi hija, Toliver. Estoy dispuesto a pagar lo que sea para salvarla. Suponiendo que pueda usted hacerlo. No. No creo que pueda. Joder. Thank you.
cabrón, me has hecho polvo la luna del coche. Primero me robas y después me jodes el carro. ¡Que te follen! Tronco, dale lo suyo. ¡Raúl! Esto es por Raúl, bastardo. Mírame bien, porque va a ser lo último que veas. Yo tengo aquí mi propia guerra. Veo a más críos morir en la calle que los que vi en Vietnam. Bandas, drogas, revueltas. Ustedes llaman a la Guardia Nacional y se acabó. Os cargasteis a uno de mi raza y mi raza se ha vengado. Si quieres, te doy lo mismo que a ese. ¡Te voy a matar! Una niña rica se mete en un lío y mira quién viene a verme. Un general y su padre multimillonario. ¡Maldito hijo de puta! ¡Te voy a matar, chicano de mierda! ¡Pienso acabar contigo, ¿me oyes? ¿Se encuentra bien? ¡Encontraré a su hija! ¡Déjeme salir de este agujero! Tú no vas a ir a ninguna parte. ¡Cierra la boca! ¡Me han echado cadena perpetua! ¡No tengo nada que perder! ¡Hágame un favor! ¡Mándeme a Vietnam! ¿Quieres ir al matadero? ¿No os habéis enterado? ¡Han cogido a una chica en Vietnam! Oiga, yo encontraré a su hija. Ahí fuera no hay nada peor de lo que me espera aquí. Yo también me apunto. Eso es mucho mejor que... ¡Silencio! ¿No habéis hecho ya bastante? Tal vez sea usted el que no ha hecho bastante. Señor. ¿Qué has dicho? Le está diciendo que usted está de parte del sistema. Nos recicla hasta que acabamos muertos. ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Sí, señor! ¡Esto es una mierda! ¿Estoy equivocado? Llévatelos de aquí. Bien, todos adentro. Si acepto, quiero llevarme a algunos chicos conmigo. No comparto la idea de poner a unos críos en peligro. ¿Quieres recuperar a su hija? Sí, quiero recuperarla. De acuerdo. Quiero que concedas un indulto presidencial a todos los que sobrevivan a la misión. Pensaremos en ella. Todavía hay algo más, que no es negociable en absoluto. Le escuchamos. Un donativo de 10 millones de dólares al Correccional de California. Aulas, bibliotecas y lo que haga falta. Muy bien. Sonría, Prescott. Es desgravable. Vamos a ver. Dos asesinatos en primer grado. Un chicano y un coreano. ¿Ningún negro, Brophy? De momento no. ¿No es una actitud muy cristiana? Que les den por el culo. ¿Dónde está la gracia? En ti. Guardia. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Voy con usted? Dígame, ¿voy con usted? Bueno, López. Por casualidad no sabrás nada del asesinato de Jenkins esta mañana, ¿verdad? Sí, algo sé sobre ese tema. Aquí no pasa nada sin que yo me entere. Pero no he venido aquí a hablar del hijo puta de Jenkins. Mírame a la cara cuando te hable. Haré lo que sea por proteger lo que es mío, señor. No tengo muchas cosas en este mundo, pero lo único que tengo, nadie será capaz de quitármelo.
¿Así? ¿Qué es? Orgullo. ¿Orgullo? Respeto. Moriría por eso. Y mataría por eso. Lo diré claro. Si tiene un problema, yo lo resolveré. No quiero nada, ni le pido nada. Te crees muy duro, ¿verdad, muchacho? ¿Vendes drogas? ¿Tienes tu banda? Voy a decirte algo. No eres más que una piltrafa y un parásito. Así que no me digas lo que harás por mí. Robar es lo único que haces bien. ¿Qué importa eso? ¿Qué más puedo ofrecerle? ¿Qué más puedo darle aparte de mi vida? Nada de lo que pueda robar tiene valor, ¿entiende? ¿Qué le pasa? Tengo más valor que esas putas. Póngame a prueba. Hablamos de una situación de combate. Oiga, no soy idiota, listillo. Mataron a mis padres cuando tenía 5 años. Desde entonces he ido yendo de pervertido en pervertido. Hasta que un día decidí que no iba a tragar más. Al siguiente que me tocó, cogí un hacha y no dejé de darle golpes. Cuando terminé con él, fue difícil identificarlo. Michael Greer, alias Monster. Aquí dice que mataste a 2 hombres con tus propias manos y violaste y mataste a una chica antes de cumplir los 15. Debería hacerle un favor al mundo y matarte aquí mismo. ¿Por qué tendría que darte una oportunidad? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! Entiendo. He recibido carta de mi vieja. ¡Señor Tolliver! ¡Señor Tolliver! ¡Escuche! Vuelve a tu trabajo. Tengo que hablar con él. No hablarás con nadie. ¡Sigue trabajando! ¡Aquí está! ¡Señor Tolliver! ¡Señor Tolliver! ¡Huepa! ¡No me dejes hablar con usted! ¡Es que no me habéis oído! ¡Me has portado, Lam! ¿Dónde aprendiste a pelear así, Lam? En el Dragón Rojo. ¿Es una banda? Un restaurante chino donde trabajé. Uno de los cocineros me enseñó. No se deje engañar por su cara de niño. Dicen que a este cerdo sus padres no le pasaban una buena asignación y decidió matarlos mientras dormía. Eso no es cierto, señor. Los degolló a los 2. ¡Es mentira! ¡Quiero una oportunidad! ¿Me oye? ¡A la celda de castigo con él! ¡No, por favor! ¡Quietos! Preparad sus papeles para que venga conmigo. Y no metáis la pata. Oiga, no se arrepentirá. Señor Tolliver, no pienso defraudarle. ¡Créame! ¡No le defraudaré! Enano. Muy bien, escuchad. En adelante me llamaréis comandante Howard Tolliver. Nos iremos enseguida, pero antes voy a dejar clara una cosa. Hay muchas posibilidades de que alguno no regrese. Si alguno de vosotros no tiene muy claro si colaborar en esta operación, puede dar la vuelta y regresar a la prisión. No se os harán preguntas. Muy bien, caballeros. Señorita, nos vamos.
Adelante. A 20.000 pies de altura. La temperatura es de 10 grados bajo cero en el exterior. Disfrutad del viaje mientras podáis. Solo quiero que sepas que aunque estemos juntos todavía me debes algo. ¿Me estás amenazando? No es una promesa. Vaya, he venido a jugármela con gilipollas como vosotros. Yo espero que el negro y el chicano se maten entre ellos. Es lo mejor que puede pasar. Veo que sois todos una panda de fracasados. ¿Quién coño te ha preguntado a ti? Atención. Hemos pasado las coordenadas a la hora prefijada. Todo va según lo previsto. Volveremos a comunicar en el próximo punto. Al campamento. Sí, señor. Vietnam. Igual que en las películas. ¿Y la música de los 60, tío? ¿Cuándo nos quitarán las putas cadenas? Ten cuidado, tío. Muñeca, ¿por qué no me das un buen homenaje ya que estás de rodillas? Espera a que tenga a mano un cuchillo y si quieres de paso te la pelo. Muy bien. Todo el mundo al helicóptero, rápido. ¿Helicóptero? A mí nadie me habló de helicópteros. Tenéis exactamente un minuto para descargar el equipo. ¡Mandando! ¡Rápido! ¡Vamos! Nos veremos aquí dentro de 3 días a las 6:00. Si no estamos aquí, no nos esperes. ¡Buena suerte! ¡Apártate! Creo que tengo que aclararos una cosa. ¿Queréis pelea? ¡Pues no me busquéis las cosquillas! Coged el equipo. Comandante.
Muy bien, escuchadme. Este es nuestro destino. El avión cayó cerca del río Rojo. El campamento de Mok está sobre estas colinas, cruzando la frontera. Como veis, hay mucha jungla por delante entre nosotros y Mok. Y la cruzaremos metro a metro, palmo a palmo. Buah, ¿no tenemos un tanque? No, no lo tenemos. Pues voy a robar uno. ¿Cómo sabemos que esa zorra sigue aquí? No es una zorra, gilipollas. Tiene conejo, ¿no? Eso la convierte en una zorra. Zorra. Vete a la mierda. ¿Queréis callaros los dos? En respuesta a tu pregunta, Mok controla toda esta región. Si está viva, la tendrá con él. Entramos, cogemos a la chica y nos vamos. Es pan comido. ¿Ah, sí? ¿Es pan comido, Lam? Pues sabed que tocaremos a 100 asesinos por cada uno de nosotros. ¿Y qué piensa que somos nosotros? Empezaremos el entrenamiento mañana a las 5 en punto. ¿Entrenamiento? ¡Soldado Lam! ¿Señor? Si quieres matarnos mientras descansamos, esta es la tuya. Harás el primer turno de guardia. Los demás, que durmáis bien. Por la cuenta que me trae, no pienso pegar ojo. Entrenamiento. Vamos, ¿a qué esperas? Ven aquí. ¡Quieta! Buenas noticias, Gabriel. Sí, sabemos quién es usted y quién es su padre, gracias a la señal vía satélite. Que una mujer americana viajaba en el avión de las Naciones Unidas derribado el jueves pasado en Vietnam del Norte. Un portavoz de la ONU ha confirmado que esa mujer es Gabrielle Prescott, hija del multimillonario Jameson Prescott. Se cree que ha sido capturada por las guerrillas del Frente de Liberación Nacional, un movimiento revolucionario que se opone a los acuerdos políticos y comerciales entre los Estados Unidos y su antiguo enemigo, Vietnam del Norte. 3 meses con nosotros en calidad de rehén y nuestro ejército se hará 10 veces más fuerte. Lo bastante como para vencer a Hanoi. Mi padre no se cruzará de brazos mientras yo esté en peligro. Bueno, con los americanos nunca se sabe. Pero en su caso, hay muchas posibilidades. De hecho, estoy preparado para ello. Yo no me comeré esto en la vida. Pero si son las obras del Vietnam, ¡qué asco! Pídele a Tolliver que te traiga una hamburguesa por avión. ¡Coge tú el avión y vete a la mierda! Me parece que se han olvidado de tu caviar, tío. Vas a quedarte con quien yo te diga. Calmaos, chicos, viene Tolliver. ¡Cállate! Buenos días, nenas. En pie todos. ¡Ya! A mi señal, mirad al frente y brazos abiertos. ¡Mirad al frente, enano! ¡Hombros atrás! Batch, ¿qué tal el desayuno? Horrible. A partir de ahora, cuando te dirijas a mí, quiero que lo primero y lo último que salga de tu boca sea un respetuoso señor. Ya. ¿Está claro? Sí. Creo que no lo has comprendido, hijo. He dicho que si te diriges a mí, la primera y la última palabra que salgan de esa bocaza tiene que ser señor. ¿Y ahora ha quedado claro? Señor, me duelen los huevos, señor. Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Cómo estaban las raciones en lata, Bats? Señor, ha sido como si me chupasen el gran ciruco negro que tengo, señor. ¡Pues vete acostumbrando! A partir de este momento, comeréis, viviréis, mearéis y respiraréis como soldados. Estáis en esta misión para salvar el pellejo a alguien para variar, no solamente el vuestro.
Yo trabajo mejor con las putas metralletas. ¿Trabajar? ¿Qué sabrás tú? Sé que me trabajé a tu amiguito. ¡Monster y Vázquez! Yo había pensado otra cosa para ella, señor. Ese Monster es tan feo como hijo de puta. ¡Ven aquí! ¡Ven a cogerme! Ahora vas a ver. ¡Será cabrón! No, no, quieto. ¡Yo te enseñaré, zorra! ¡Pórtate de mí! La zorra sabe pelear. ¡Cabrón! ¡Qué tía! ¡Sam! ¡No estamos rodando un western! ¡Joder, profi! ¡Tú ibas delante! ¡Es que no has visto este puto agujero! El que iba delante era el chicano. Yo iba en el flanco. Ya basta. ¿Cómo saldremos de aquí? La próxima vez no tendréis que preocuparos de salir. Estaréis atravesados por estacas de bambú. Os sugiero que os serenéis un poco y penséis en quién está haciendo qué y por qué. ¡Bats! ¡Sácalos de ahí! Sí. ¡Eh! ¡Agarraos a mi tranca! Cállate y sácanos de aquí. Saldremos mañana al amanecer. A partir de aquí hay que llevar el equipo bien atado en todo momento. Nuestra primera parada es Mock Bay. Lo que necesitamos son las titis de Mock Bay. Dormid un poco, os hará falta para mañana. Brophy, apaga todo el fuego. Comandante, escuche. Solo quería darle las gracias por... escogerme, señor. Lamento decepcionarte, López, pero no te escogí por buen chico. Sí, lo sé. Pero me ha dado una oportunidad, señor. Vigila el primer turno. ¿Quién diablos anda ahí? ¿A dónde crees que vas? Voy a cagar. ¿Te parece bien? ¿Te queda algo de agua? Sí, me queda algo. ¿Me das un trago? Y una mierda. Vamos, tío, me he quedado seco. Dijeron que tenemos que ayudarnos. Venga, joder, dame un poco. Como toques mi agua, te rajo el cuello, ¿entendido? ¡Al suelo!
¿Queda alguno por ahí? ¡Tomad! ¡Tomad, cabrones! ¡Oh! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Solo eran unos ladrones. Coged vuestro equipo y vámonos de aquí. Lam. Tú ve al frente. Tiene que haber un autoservicio por aquí. Dios mío. Esto será una broma, ¿no? Podéis creerme, chicos. Esta mierda no salía en ningún mapa. Escuchad con atención. Voy a echar un vistazo. Lam, ven conmigo. Los demás, cubridnos. ¿Entendido, Bats? ¡Señor! ¡Usted manda, señor! Una vez al otro lado y registrada la zona, recibiréis mi señal. Que nadie se mueva hasta entonces. ¿Entendido? Entendido. Vamos. ¿A dónde supones que vas? Si sales, vas a caerte de morros. Te gustaría eso, ¿verdad? Ver cómo cae otro blanco. ¿Pero qué coño te pasa? ¿Qué hace Brophy? ¡Aguanta, muchacho! ¡Seguid tirando!
¡Vamos! ¡Tirad! ¡Ven aquí! ¡Ya te tenemos! ¡Esos hijos de puta! ¡Los mataré a todos! Tienen a Tolliver y a los demás. Tenemos que seguirles. ¡Una mierda! ¡Ya estoy harto! ¡Me largo! ¡Ni hablar! Tolliver nos ha traído hasta aquí y tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Están muertos! ¡Muertos! Sí, nosotros por poco. Yo me largo. ¿Quieres saber algo, loco? Anoche intentabas escapar y yo te dejé. Pero inténtalo ahora y te juro por Dios que te vuelan los sesos. Puedes estar seguro. Contesta, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Vamos, Brophy. Libera tu mente y tu cuerpo te seguirá. Vámonos, tío. Anda. ¿Alguno de vosotros tiene un plan, listillos? No pienso morir así. Venga, sigue tirando, cerdo. Voy a destrozarlos. ¡Acabaré con ellos! ¡Los mataré! Escuchadme bien, los dos. Tenéis que tranquilizaros. El miedo te bloquea y si no piensas, estás muerto. ¡Joder! ¡Joder! ¡Reír, cabrones! ¡Reír cuanto queráis, pero estáis muertos! ¿Me oís? ¡Vamos, ríete, cabrón! ¡Pero estás muerto! ¡Estás muerto, hijo de puta! ¡Estás muerto! ¡Compañero! ¡Mortar! ¡Mortar! ¡Dunan ahí! ¡No! ¡Malditos seáis! Tranquilo, tranquilo. ¡Que hoy de postre, maldito hijo puta! ¡López! ¡Desátame deprisa! ¡Lento! ¡No! ¡Vamos, vamos, López! ¡Rápido y seguida cubierto!
Mira esto. Hola. Hola. No. Cállatela, gilipollas. Este primo tiene miedo a las tías. No tengo miedo a nada. Ven aquí. Enseguida vuelvo. No, sí, no, sí. Déjalo. Sun. ¿Tú también les tienes miedo? No. Mira, tú no lo entiendes. ¿Lo ves? Ya tengo a alguien. ¿Esta es tu zorra? No es una zorra, se llama Carmelita. Lo que sí veo es que está riquísima. ¿Qué hace con un tío tan feo como tú? ¿Cuánto lleváis juntos? 4 años. No me jodas, 4 años? Yo me habría hartado a los 4 días. Nos vamos a casar cuando vuelva. Tendremos un niño. ¿Tú quieres tener hijos? Ni hablar, soy demasiado joven. Qué vida esta, ¿eh? Sí. Antes morir me importaba un carajo. Pero aquí, en la jungla, cuando han intentado matarme, vivir me hace seguir adelante. ¿Nos debemos algo, Bats? ¿Estamos en paz con lo nuestro? López, no quiero hablar del pasado. ¿Estamos en paz o no? Estamos aquí. Y nuestra deuda era allí. No es nada personal. La vida es lo que importa. Yo quiero saberlo. ¿Se acabó? Ya se acabará cuando sea. Si es eso lo que quieres. Hola. Hola. ¿Te ha dejado tu apaño? ¿Mi qué? Ah, la... No, no. Solo estaba tonteando. Quiero hablar contigo. ¿Sí? ¿Sobre qué? Tío, déjate de cortejos. Arriba hay un montón de putitas. ¿Qué pasa? Yo... Gracias, imbécil. La madre que me parió, yo no solo... me cuentes rollos, no tienes tacto, tío. Solamente venía a informarte. Gracias. De que arriba hay putas. Comandante Tolliver. Sí, soldado. Quería que supiese que... yo no maté a mis padres. La policía se equivocó. Tiene que creerme, señor. Esa es la auténtica verdad. Da lo mismo que te crea o no, Lam. Yo solo sé que eres un buen soldado. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Lam. Creo en tu palabra. Gracias.
¡Levántate! ¿Qué coño os importa esta maldita zorra? Suelta el arma, Vázquez. Quiero quitar de en medio un animal. Suéltala. Lleváosla de aquí. No sé qué me ha pasado. Esa mujer está loca. Vístete. Joder, tíos, vienen por nosotros. Coged el equipo y alejaos de las ventanas. ¿Dónde diablos está Brophy? Nosotros. Los matamos y listo. ¡Americanos! ¡Habéis venido para morir! ¡Y morirán inocentes por vuestra culpa! ¡No hemos visto a nadie! ¡Déjala en paz, malnacida! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Arriba! Han capturado a Brophy. ¡Salid, americanos! ¡O él morirá! Señor, ¿qué podemos hacer? ¡Por el culo! Ese pendejo se lo ha buscado. Es un gran compañero. López tiene razón. No podemos hacer nada. Vámonos. Esos son nuestros enemigos. Cuantos más nos carguemos, menos quedarán. Si salimos ahora, ellos están mejor armados. Podríamos poner en peligro la misión si es que no nos matan. ¿Quién va a arriesgarse a eso? Yo estoy dispuesto. Yo también. También yo. ¿Monster? Siempre estoy listo para matar. ¡Contaré hasta 15 segundos! Bats, Vázquez, apostaos en las ventanas de arriba, deprisa. Los demás, venid conmigo. ¡Vamos andando! Yo no estoy tan seguro. No me cae bien el hijo puta ese. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! ¿Queréis más? ¡Pues tomad! ¡No! Lo siento, tío. Ahórrate las palabras, anda. ¡Mierda! Thank you.
fusil. Me da una hamburguesa. ¡No, López! Batch. Sí, compañero. Estamos en paz, Batch. Estamos en paz. Sí, por supuesto. Estamos en paz. Hazme un favor, tío. Encuentra a Carmelita y dale esto. Dáselo tú, te vas a poner bien. Te pondrás bien. López, despierta, López. Vámonos. Venga, Batch, nos vamos. Larguémonos de aquí antes de que nos maten a todos. ¡Rápido! ¡Mierda! Monster.
sigue. ¡No! ¡Lo hemos jodido! ¡Ha sido culpa tuya, rapado de mierda! Esto va por López y Monster. Venga. ¿Qué te impide hacerlo? ¡Maldita sea la pena que me das! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Debisteis dejar que me matasen! Yo nunca os pedí que me salvarais. ¿Por qué no me abandonaron? ¡Usted es el responsable! ¿Por qué no me dejaron? Porque se supone que somos un equipo. ¡Hermanos! ¡Estás loco! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Me traéis sin cuidado salvar a esa chica! ¡Me traéis sin cuidado todos vosotros! Solo cuento yo. ¡Este que veis soy yo! ¡Es lo que mi padre quería hacer de mí! En esto me convirtió. ¡Para matar a todos los negros, chicanos y judíos! ¡Son una escoria! ¡Acabar con todos! He matado a Monster. He matado a Lope. Lo siento. Ya está bien. Es hora de vengarse. ¡Al suelo! ¡A cubierto! ¡Agachaos! ¡Deprisa! Señor, parece que ya tenemos transporte. Señorita Prescott. Es muy sencillo. Si quiere vivir, tendrá que leerlo. Ya se lo he dicho. No le ayudaré a conseguir armas para seguir matando. Usted es mi arma. Los está matando usted uno por uno. ¡No! ¡Espere! Está bien, leeré ese mensaje. Me llamo Gabriel Prescott. He sido enviada por los Estados Unidos para espiar. El general Mock ha accedido a perdonarme la vida a cambio
de 10 millones de dólares en armas. ¡No lo hagas, papá! Déjame aquí, pero no permitas que siga matando. ¡Basta! Su súplica era lo único que necesitábamos. Eso conmoverá a su padre. Tendrá esta cinta para recordarla. El campamento de Mock está al otro lado de esa colina. Llegaremos antes de que anochezca. Creo que ya no necesito esta mochila tan pesada. ¡Quietos! Bats, ¿qué demonios llevabas ahí dentro? Solamente ropa sucia. No creí que fuera para tanto. ¡No te muevas! No te muevas significa quieto. Si te mueves, se acabó. ¡Atrás! ¿Qué podemos hacer? No pueden moverse. Sí, son un blanco perfecto. Pues algo tenemos que hacer. Ellos no pueden ponerse a salvo. ¿Dónde está Brophy? ¡Estoy aquí! Nadie lo sabe. Puede que sí. Vámonos. Yeah.
Así que aquí es donde vive ese cabrón. Eso creo. No será fácil. Debe haber 10 o 12 de guardia. Esas torres están bien armadas. 2 ametralladoras de 60 milímetros GL-7. Al parecer está jodido entrar. ¿Ha podido ver a Gabriel? No. Estará custodiada por guardias en alguna parte. Si es que sigue viva. Señor, ¿cómo evitaremos esas torres? Nuestro objetivo ahora es localizar a Gabriel. No vamos a jugarnos la vida por nada. Espero que aún siga con vida. No he venido hasta aquí solo para cargarme a ese Mock. No os mováis, hasta que yo vuelva. Voy a acercarme un poco más. Este tío está loco. Yo creo que le abandonaron de pequeño. Volveremos por ti. Está viva. Escuchadme. El campamento está rodeado de cargas incendiarias. Gabriel está en el centro del campamento. Pero antes hay que encargarse de esas torres. ¿Pero cómo lo haremos? Con esto. Están preparadas para explotar. ¡Genial! Bats, tú encárgate de la torre este. ¿Y dónde está el este? Vázquez se encargará de esa. ¿Qué hacemos con el jeep y los helicópteros? Eso lo dejaremos para el final. Lam, encárgate de la torre norte. Cuando hayamos colocado la dinamita, que nadie se mueva hasta que yo le dé la señal. ¿Qué pasará con Gabriel, señor? Cuando exploten esas cargas, esto va a ser un infierno. Acabad con todos los que podáis. Yo me ocupo de ella. ¿Cómo va el brazo? Puedo seguir adelante, señor. Bien.
A esto hemos venido, equipo. Manos a la obra. Traed a la chica. ¡Ya! ¡Vamos, ven conmigo! ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Vete! ¡Vamos, corre! ¡No te pares! ¡Rápido, agáchate! ¡Quieren cargarse a Tolliver! ¡Dame el detonador! ¡Date prisa! Ahí va eso. Vamos, funciona. Mierda, esto es una basura. ¿Preparada? Vamos allá. Del helicóptero. ¡Americanos! ¡Os estaba esperando!
¡Largarnos de aquí! ¡Son demasiados! Batch, ¿podrás arrancar ese trasto? Lo intentaré. ¡Ya está! ¡Subid atrás! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No! ¡Municiones! ¡Lo que faltaba! ¡Mierda! ¡Bats! ¿Qué coño vas a hacer? ¡Vaya! Quería salvaros el pellejo. Buen trabajo, soldado. Y ahora vámonos de aquí. ¡Tío, volvemos a casa!
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো আমি আজকে চলে আসলাম বরাবরই আপনাদের কাছে। আমার নাম জাহিদুল, তো আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবো, গান বলবো। মাত্র গোসল করে আসলাম, আমার চুলের অবস্থা দেখুন। বন্ধু তোমার এখন আমি আপনাদের সাথে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে আসলাম, এটা আমার বাড়ি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম গো যে ভুবনে আমার আপনজন।